La Asociación de Conductores de Taxis y Colectivos, Contacol, organizó una reunión en el Centro de Eventos Casona Blanca de Buin. Esto con el propósito de discutir temas asociados a licitaciones y uso de fondos estatales. A la cita, ocurrida el 31 de julio, acudieron representantes municipales, choferes del gremio y el Seremi de Transportes, Matías Salazar. Jimena Morales, directora de Tránsito Subrogante, se refirió al encuentro. Ellos organizaron esta reunión que fue más que nada tratar temas de interés para las líneas que tienen que ver con la licitación de taxis rurales, de taxis colectivos rurales y acudimos a la invitación que hizo esta agrupación. Nosotros tenemos como dirección de tránsito bastantes áreas, lógicamente, a través de las cuales nosotros nos relacionamos con la Seremi. En materia de lo que tiene que ver con los taxis colectivos, nos relacionamos con ellos a través de los pronunciamientos que emiten el alcalde, en este caso, para autorizar nuevas líneas o cambios de recorrido, etcétera. Y en ese sentido ha sido bastante positiva, fluida, a pesar de que ha sido corto el tiempo de gestión que se puede evaluar. ¿Ya? Pero en general es buena. Trabajar a la par y en disposición de las necesidades que requiere el municipio. Ese fue el compromiso del secretario regional ministerial de Transportes, Matías Salazar, que también indicó los problemas que aquejan a los choferes locales. Bueno, aquí en la zona tenemos varios tipos de problemas. Yo diría que si pudiéramos ranquear los problemas, pareciera ser que la principal inquietud de ellos tiene que ver con la realización o no una posible licitación de taxis colectivos rurales. En segundo término, pareciera que algunas modificaciones de servicio, de trazado, de provisión de nuevos servicios, viene a ser un segundo problema. Y un tercer problema, sin lugar a dudas, parece ser la falta de fiscalización del transporte informal, donde le hemos planteado la importancia de fiscalizar ese tipo de transporte y ver cómo podemos coordinar esta fiscalización para que sea eficiente. Tenemos reunión pendiente efectivamente con el alcalde para conversar y trabajar en conjunto con ellos, pero mi opinión ha sido en estas materias siempre ir de la mano con lo que plantea el municipio respecto de las modificaciones de recorrido, de los nuevos trazados, etcétera. Así lo vemos nosotros y queremos trabajar en conjunto con el municipio. Los asistentes quedaron conformes con la preocupación municipal y del gobierno, que desde un primer momento establecieron un diálogo fluido y directo. Emilio Salinas, chofer de colectivos, señaló la relación del gremio con las autoridades. Mire, hasta acá nosotros con la Municipalidad de Buin todo bien. Él lo ha tratado bien, los dirigentes que lo han acompañado en buena onda. Como ahora mismo vino la señorita de tránsito, excelente persona. Así que no hay ningún problema con ellos. Los temas principales de la jornada fueron tres: inyección de dineros estatales, rebaja del impuesto específico de combustibles y la licitación de flotas para evitar el transporte informal. Asuntos que detalló Miguel Silva, director de Contacol. Uno puede optar y puede participar y postular a subsidios que da el gobierno para poder nosotros hacer varias cosas. Entre eso, renovación de material. Renovar vehículos con mayor tecnología, con tecnología no contaminante, etc. Y eso está hoy día y va a ser implementada con tal del próximo año, donde nosotros ya vamos a poder trabajar con eso. Lo segundo es solicitar a la autoridad una rebaja del impuesto específico a los combustibles. Y si no es posible una rebaja general a esto, poder ser focalizada, que sea al sector de taxis colectivos, puesto que nosotros somos los que más trabajamos y más consumimos este tipo de combustible durante el año, ¿cierto? Y la tercera situación que le planteamos es el tema, ¿no es cierto?, de lo que es la licitación rural, puesto que hoy día nosotros sin licitación estamos expuestos a un decreto que es el decreto 212 y eso significa que no podemos tener un atajo a servicios nuevos, ¿eh? Llegando nuevos servicios perjudicando a los que ya están instalados. Sin embargo, hoy día hemos tenido de parte del Seremi la voluntad, de parte del compromiso de que si la opinión del municipio es negativa, ellos no van a autorizar un nuevo servicio, que se superponga en otro servicio, en el sector donde se esté pidiendo. Y eso nos da buenas noticias, puesto que nosotros en Buin hemos tenido una muy buena relación con el alcalde Bozán. El alcalde Bozán siempre ha tenido, y de hecho lo dijo la directora aquí de tránsito, desde un comienzo lo primero que encargó de que se hubiera una muy buena relación con este gremio. Y en ese sentido siempre se ha cumplido la palabra respecto a
también a pedir la opinión de la Contacol. Esta fue la primera de varias reuniones que se tienen contempladas con el municipio de Buin para dar tranquilidad a choferes de taxis y colectivos de la comuna.